El lunes la provincia amanecerá con cielos cubiertos en la zona noroeste y con nubes altas para el resto de comarcas. A medida que avance la jornada, estas nubes se irán disipando en el sur de Ourense, pero volverán a aparecer de cara a la noche. Suben las temperaturas. En la ciudad los termómetros marcarán 20 grados de máxima y 6 de mínima. En Ocarvallino un grado menos, 19 de máxima. En Sinzo, más frío, con máximas de 16 grados y mínimas de tan solo un grado. El lunes en Galicia los cielos estarán cubiertos y se irán despejando gradualmente por la tarde hasta quedar poco nubosos o al final salvo en el extremo norte donde se mantendrán cubiertos. Baja probabilidad de lluvias, que en todo caso serían débiles y ocasionales en el extremo norte. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas en ascenso, más acusado el de las mínimas. Viento flojo del nordeste en el interior, con intervalos más intensos en el litoral y zonas altas. En España los cielos estarán cubiertos en la mitad norte de la península, con precipitaciones en buena parte del litoral norte. Estas tenderán a remitir al final del día. Intervalos nubosos en el Bajo y Medio Ebro, meseta sur, sudeste peninsular y norte de Canarias. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en aumento generalizado, más acusado en el interior de la península. Heladas en los Pirineos, también pero de carácter débil en sierras del sudeste y aisladamente en zonas de montaña de la mitad norte. El viento soplará de componente norte en la península y Baleares, contramontana fuerte en Ampurdán y este de Baleares. Intervalos de cierzo fuerte a 90 km/h en el medio y bajo Ebro.